El día de ayer, minutos antes de que el metro concluyera con el servicio, se registró un intento de asalto a mano armada, a bordo de un tren entre las estaciones Pino Suárez y Merced de la línea 1. Un par de lesionados fue el saldo, entre ellos el usuario que fue víctima de este intento de asalto. El agresor portaba un arma de diablos de acuerdo a lo que indican usuarios. Realizó una serie de disparos contra el techo y usuarios, para intimidar. Los usuarios reaccionaron contra el agresor, al estar ya cansados de tanta delincuencia, lo sometieron mientras llegaba la policía por esta persona. Afortunadamente, la reacción de los usuarios ayudó a detener a este delincuente. A bordo del tren viajaba un policía adscrito al metro, mismo que realizó la detención y pidió apoyo.
Llegando a la estación Merced, más elementos de la policía ya estaban a la espera del arribo del tren para apoyar y trasladar al afectado y al asaltante a la agencia del Ministerio Público. Los videos que ya se han vuelto virales, se puede apreciar el momento en que el agresor es sometido por los usuarios. También se aprecia el arma del agresor, así como el momento en que ya lo esperan los policías en la estación para trasladarlo al Ministerio Público. Al interior del tren quedaron manchas de sangre, tanto de los lesionados, como del agresor. Todo esto ocurrió al interior de un tren modelo KCNM-16, los más recientes del metro de la Ciudad de México. El metro, mediante su página de internet, publicó una tarjeta informativa de los hechos. Tarjeta informativa: aseguran a hombre en Merced, línea 1, por agredir a usuario. El sistema de transporte colectivo, STC, informa que en la estación Merced de la línea 1, un hombre, de 55 años de edad, fue asegurado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial, PBI, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, adscritos al metro. Luego de ser inculpado de agredir a otro usuario y herirlo en la zona parietal, al propinarle un golpe con la cacha de una pistola de gas de diádolos.
reportes indican que el incidente ocurrió al interior de un tren de la línea 1, minutos antes de la finalización del servicio de ayer, miércoles 3 de marzo, luego de una riña entre las dos personas involucradas. El presunto agresor, en aparente estado de ebriedad, fue trasladado al Ministerio Público. En tanto, el herido fue atendido por una unidad médica al exterior de la estación Merced.